Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de Blender. En este caso vamos a practicar o vamos a explicarles mediante este video sobre cómo crear este makeup que podemos ver aquí en Blender de forma totalmente nítida, clásica. Lo que les voy a explicar será un tutorial de dos partes. En la primera parte vamos a aprender a cómo modelar lo que sería nuestro objeto, ¿no? Todo lo que es la parte del cilindro que estamos viendo aquí, lo que es la etiqueta, cómo enlazarla con una capa de vacío. Y entonces también voy a explicarles un poco por encima cómo crear entonces un wrap o una edición de UVs para poder entonces establecerlo sobre nuestra etiqueta de esta manera. Esa sería la parte número uno, y la parte número dos entonces les voy a enseñar a cómo usar lo que es el escenario y cómo animar de forma sencilla también en conjunto usando la cámara para poder entonces crear un makeup totalmente profesional, para ya sea para un proyecto, o para un proyecto personal, o para un trabajo para un cliente sobre su en lo que vendría siendo su producto, ¿no? Bien, sin más, vamos a comenzar con crear un nuevo documento, una nueva mesa de trabajo. Esto lo voy a activar acá. Vale, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, ya teníamos ya presente lo siguiente. En el link les voy a dejar, de la descripción, les voy a dejar lo que es en un par de tomas de lo que son los elementos. Y entonces también les voy a dejar lo que es la etiqueta. Con esta etiqueta la vamos a plasmar sobre nuestro objeto. Y una pequeña animación de lo que es el producto, es decir, lo que vamos a hacer con nuestra cámara para nosotros crear ese render de forma profesional, ¿no? Vale, lo primero que vamos a hacer es que voy a crear un cilindro. Este cilindro va a ser la forma básica de la cual nosotros vamos a crear nuestro producto. Voy a colocar que las vértices sean 64 para que sea más definido. El radio lo voy a dejar tal y como está, y el deep podría ser entendido como la altura o el largo de mi objeto, ¿no? Y de momento puedo dejarlo algo más o menos así. Voy a dejarlo en 64, un radio de 1 metro y un deep de 8 metros. De esta manera doy clic izquierdo afuera para salir del modo de ajustes. Y entonces lo siguiente que vamos a hacer es que voy a separar mis trazos con unas trazas adicionales. De esta manera voy a ir al modo edición, de esta manera, y voy a apretar control R. Veremos que nos sale este círculo. Este círculo nos sirve para subdividir en varias caras de forma manual, por así decirlo, una vez que ya hagamos establecido lo que es la geometría principal de nuestro cilindro. Voy a usar la rueda de mi mouse y lo voy a colocar más o menos así. No tiene por qué ser exacto ustedes, pero sí por lo menos que tenga bastantes vértices de separación sobre nuestro objeto. Ok, entonces ya sería la parte, por así decirlo, básica de nuestra esfera. Digo, de nuestra esfera, de nuestro objeto, de nuestro producto. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es que voy a crearle un par de modificadores. Voy a la opción de Bevel. Esto lo que va a hacer es que les va a crear un borde de esta manera. Yo en mi caso quiero agregarle 5 segmentos para que sea más definido, y voy a achicarle lo que es el Mode, que vendría siendo considerado como el ancho de nuestra vértice, ¿no? De esta manera voy a aplicarle tal vez un 6, de esta forma. Y entonces ahora voy a aplicarle un subdivisor, ¿no? De esta manera ahora tenemos mi producto de una forma mucho más definida y más pulida, ¿no? Voy entonces a dar clic derecho y les voy a dar a donde dice Shade Smooth para suavizar lo que son los bordes, lo que son los bordes de el producto, ¿ok? Una vez que ya tengamos nuestra forma básica de esta manera, voy a duplicar. Es lo que es
el elemento, lo cual sería una forma de hacerlo, pero no, yo voy a crear otro cilindro desde cero. Ok, a este le voy a aplicar un dip de 2, más o menos así, o de 1 tal vez, no, un poquito más grande, 1.5, 1.7, sí, 1.7 me sirve. Y entonces lo voy a subir, voy a ponerlo en la parte de arriba. Acuérdense, con la rueda del mouse podemos ir acercando nuestra mesa de trabajo. Voy entonces a hacer exactamente lo mismo. En este no voy a aplicarle un subdivisor porque no lo necesito, ¿vale? Aunque creo que sí un par, tal vez así, con 6 divisiones si tengo. No necesito tantas como en el modelo anterior porque este elemento es mucho más chico, ¿no? Ahora voy a crearle un borde, voy a hacer exactamente lo mismo que en el anterior, voy a agregarle 6 subdivisiones y 0.0 0.01 0.02 tal vez de esta manera y un shape smooth y ahora sí tengo la forma básica de mi envase, ¿no? Vale, una vez que ya tengamos esto, podríamos entonces ahora a crear lo que es la tapa de mi objeto, ¿no? Por ejemplo, ya en el ejemplo habíamos visto que tiene una hendidura, si ya la ven, una hendidura y una forma como de tapa, ¿no? Esto lo vamos a modificar ahorita, no se preocupen. Y vemos que también el elemento es un poco más oscuro que la envoltura en sí, eso también lo vamos a ver. Vale, una vez que ya tengamos esto, vale, voy a regresar nuevamente a mi visión de todos los objetos. Si se preguntan cómo hice eso, solamente me voy a View, me voy entonces a donde dice Local View y donde dice Toggle Local View, selecciono mi elemento y lo puedo entonces separar de mis otros elementos, ¿no? De esta manera. Pero yo lo que hago es que use un atajo, ¿no? Bien, ahora esto lo voy a encoger un poco en el eje de Z, de esta manera. Lo voy a colocar aquí más o menos. Voy a apretar Control A y aplico escala. Y ahora voy a crear otra vez otro cilindro. Este sí lo voy a hacer mucho más chico. Este va a ser la tapa superior, ¿no? Voy a colocarle un 0.4, tal vez un 0.3. Sí, un 0.3 creo que me sirve. Ok, lo colocamos entonces en la parte de arriba. De esta manera. Y bueno, voy a hacer como en los anteriores. Le agrego bevel. 6 subdivisiones, 0.01, porque quiero que sea un poco más definido, y entonces le aplico un subdivisor, ¿no? De esta manera, un shape smooth. Me voy a la opción de edición y quiero que se escale un poquito más chico la parte de arriba, de esta manera, y que nos queda algo como esto. Bien, una vez que tengamos esto, ahora solo quedaría editar la parte de la boquilla. Voy a seleccionar puedo seleccionar unas 8 caras, tal vez unas 16 caras de esta manera. 16, voy a aplicarle una de 24, 24 caras, ok. Voy a apretar I para escalar lo que es la parte interna de nuestra boquilla de esta forma. Entonces aprieto G y X y lo echamos entonces hacia atrás. De esta manera. Aprieto G y Z para aplicarlo así. Y listo, tendríamos ya nuestra boquilla entonces hecha. Vale.
Ok, ya tendríamos entonces nuestro envase modelado. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Pues ahora nos toca aplicarle lo que es la etiqueta. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a abrir una nueva ventana y me voy a la opción de editor de materiales. Voy aquí en la ventana, voy a previsualizar lo que es mi material de esta forma. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Pues solamente es cuestión de arrastrar nuestra etiqueta a nuestro material. Aquí les recomiendo deshabilitar lo que son lo que es el borde y lo que es la subdivisión, porque este tiende a consumir bastantes recursos, ¿vale? Así que voy a dejarlo de esta forma y podemos ver que está totalmente distorsionada nuestra etiqueta. ¿Y es por qué pasa esto? Porque no tiene indicaciones de dónde tiene que ir cada sección o cómo tiene que estirarse sobre nuestro elemento, ¿no? Así que lo que vamos a hacer es que voy a darle esas indicaciones. Voy a apretar Control T. Quiero que esto esté señalado en la opción de Vs, de esta manera. Y entonces voy a abrir otra ventana y a este le voy a dar donde dice UV Editor. Entonces aquí voy a abrir la ventana que sale con la etiqueta. Y entonces una vez que ya tengamos esto de esta manera, voy a ir a la opción de sólido, voy a ir a la opción de edición apretando tab y voy a seleccionar los bordes para crearle, por así decirlo, un tijerazo, ¿no? Voy a apretar alt en la parte superior, voy a apretar shift alt de esta manera. Como esto me sirve muy bien. Voy a apretar nuevamente Alt y Shift. Y ahora seleccionamos todos los bordes estos. Voy a dar clic derecho. No, voy a dar clic derecho. Y me voy entonces a la opción que dice marcar seam. O como se podría entender en español, marcar una tijera. De esta manera, o un corte, un trazo. Y ahora tenemos esta forma. Y ahora volvemos nuevamente a la edición. Aprieto L, selecciono todas las caras y veo que si aprieto U y Unwrap, lo podré entonces previsualizar de forma más clara. Ahora veo que sí se estiró bien, pero obviamente está al revés. Esto lo podemos ir corrigiendo poco a poco, no se preocupen. Lo que voy a hacer es que voy a apretar L, nada más L, seleccionando nada más las caras, que vendría siendo todos estos parámetros que estamos viendo aquí. De esta manera voy a seleccionar todas mis caras y voy a rotar 180 grados de esta manera. Y ahora sí vemos que sí está mucho más organizado, pero un poquito más de lado, ¿no? Ok, solamente es cuestión de apretar en la mesa de edición de del elemento X y G y lo voy rotando más o menos como podemos ver aquí. No lo estoy rotando, más bien lo estoy desplazando de esta forma. Y ahora podemos ver que la etiqueta queda totalmente más fija y tiene una organización mucho más pulida. Acá abajo podemos hacer lo siguiente, pues vamos a aplicar algo de un tutorial que ya habíamos visto. Voy a seleccionar esta cara, ¿ok? Y entonces aquí me voy a crear un nuevo material. Veo que borro todo lo demás, lo cual no me sirve. Voy a apretar Control Z. Ok. Y entonces en la opción de material voy a crear un nuevo material. Voy a apretar donde dice nuevo. Y le voy a colocar nombre base. Base de nuestro material. De esta manera. Ok. De esta forma donde digo asignar. Y le voy a dar un tono metálico, ¿no? Como si fuera la base de lo que es nuestra crema, ¿no? De esta manera. Entonces ya para finalizar voy a aplicarle un par de subdivisiones. Voy a apretar I. Nuevamente I. Y aprieto G hacia arriba. Vemos que nos deja esa textura bastante llamativa e interesante. Y si nosotros volvemos entonces ya a aplicar lo que son las subdivisiones,
podemos ver que ahora tenemos una base y una subdivisión mucho más definida. De esta forma. Voy a hacer exactamente lo mismo con lo que es la tapa superior de nuestro producto. Así que voy a seleccionar nuevo. ¿Vale? Nuevo. Voy a colocarle un tono muy parecido a la etiqueta que tenemos en la parte superior, cuentagotas, pero voy a crearle algo de metálico porque quiero que sea un poco más oscuro. A este le voy a asignar exactamente el mismo color. Si quieren colocarle nombre, un nombre a las etiquetas, puedo colocarle etiqueta. Y este le voy a colocar tapa. Y listo. Ya tendríamos ahora nuestro modelado finalizado de esta forma. Es más o menos idéntica como la teníamos ya aquí en la muestra. Creo que aquí la hice un poco más larga en el que acabamos de hacer, pero es exactamente lo mismo. Podemos ver que ya tenemos la etiqueta. En lo que es la tapa, que es un poco más oscura, y lo que, y bueno, la parte de abajo, que es la base metálica, de esta manera. Vale, entonces ya para finalizar esta primera parte de video tutorial, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo quiero que, por ejemplo, si quiero mover esto para una animación o esto para otra animación, me va a ser complicado si quiero animarlas todas a la vez. ¿Qué hago? Pues lo que voy a hacer es que voy a crear un vacío. Me voy a Shift A, me voy a la opción que dice Empty y le voy a dar a la opción que dice Cubo. Le voy a escalar en el eje Z, más o menos así. Con G lo voy moviendo. Queda como encerrada en una especie de cubo. Selecciono todos mis elementos y viendo que el Empty tiene un color de naranja más claro, voy a apretar Control P y le voy a dar donde dice Set Parent To. Le voy a dar a la opción que dice Object. Y ahora, una vez que tengamos esto, podemos ver que ahora todos los elementos se están moviendo solamente dando G o rotando o hasta escalando. Usando solamente el empty, no tengo que estar utilizando o más bien animando cada uno de los segmentos por separado. Bien, y esta sería la primera parte. Espero que les haya gustado el video. El próximo voy a hablar y voy a culminar entonces sobre cómo crear el escenario, la iluminación y la animación de nuestra cámara. Y nada, espero que les haya gustado el video. Un saludo y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.